Amigos, recibo un cordial saludo. Soy Antonio da Silva Campos. Estas son las noticias más importantes en tecnología. Café cumplió este 1 de noviembre 11 años de labor informativa digital ininterrumpida. El primer blog de telefonía móvil no solamente es innovador por ser el primer medio de comunicación totalmente digital, innova por llevar las conversaciones a las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y BBN Channel. Innova por ser el primero en ofertar contenidos de radio y de vídeo con Concafé Radio y Concafé Televisión, mucho antes que ocurriera el fenómeno de Netflix que convenciera a los analistas que ya comenzó el inicio de la convergencia digital de los medios tradicionales. Con Hugo Londoño como editor fundador, Concafé tiene en su staff al ingeniero Jesús Márquez, analista del sector, Luis Álvarez al frente de Concafé Televisión, Valmore León Molero en el Zulia, Gabriel López en Carabobo, Edgar Mendoza en Miami, Kelsin Bautista y Gary González en Nueva York y este servidor en la dirección. Gracias por este maravilloso café, gracias por acompañarnos estos 11 años en este cafecito mañanero. Dale la Vuelta es una promoción válida en toda América Latina y vamos a ver el comercial que ha preparado Alcatel One Touch para explicarnos en qué consiste la promoción. Dale la Vuelta y gánate un Idol 3. Hola, soy Lola Morán y los quiero invitar a participar del concurso Dale la Vuelta de Alcatel One Touch. Hola, mi nombre es Alberto Siredey. Yo le doy la vuelta a mis fotos, tratando de interactuar más con el entorno en el que estoy y tratando de ver más allá de lo aparente. Hola, mi nombre es Claudia Burton, soy mexicana y mamá de 2 niños. Fue por ellos que empecé a tomar la fotografía como más que un simple hobby. Para mí, la fotografía es una manera de expresar mi personalidad a través de imágenes, de capturar expresiones, emociones y transmitir mis ideas. Hola, soy Andrés Silva, soy chileno, tengo 20 años y me he vuelto un fanático de la fotografía urbana. Yo sí le doy la vuelta a mis fotos. ¿Quieres saber cómo? Con creatividad, con cercos de agua, con espejos, con lo que se me ocurra. Queremos que nos mandes fotos diferentes mostrando lo increíble que es tu ciudad desde cualquier ángulo. Halo 5 Los Guardianes salió al mercado y está en el primer lugar en venta, superando a títulos como The Master Chief Collection. En el segundo puesto está Assassin's Creed Syndicate, seguido por FIFA 2016 en el tercer lugar. Las imágenes que están viendo en este momento de Halo 5 o Halo 5 The Guardians las tomaron Kelsin Bautista y Gary González, nuestros reporteros en Nueva York, en la inauguración de la Microsoft Store Bandera en los Estados Unidos. Y aquí están sus fotos. Él es Kelsin Bautista y al lado de los guardianes Gary González. Contenidos a la carta facturarán $1,843 millones. Así lo sostiene DataSys desde Buenos Aires, Argentina. DataSys prevé que para 2018 los 7 mercados más importantes de Latinoamérica van a facturar unos $1,800 millones. Los contenidos a la carta aludidos en este informe por la empresa consultora son los de video on demand, la evolución del pay-per-view pago por vista en los 7 principales mercados de la región, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. El Microsoft Lumia 950 XL viene con una impresionante pantalla Quad HD de 5.7 pulgadas. Es AMOLED de 2560 x 1440 píxeles. La cámara con un sensor de 20 megapíxeles, triple flash natural LED, óptica CAR 6, compite con los mejores celulares del mercado. Un potente procesador de 8 núcleos fabricado por Qualcomm, el Snapdragon 810 a 2 GHz es el corazón de este sistema. Su plataforma nativa es Windows 10. Microsoft promete que funcione igual que un PC y sobrepasa los límites de lo posible, tal como lo estamos observando en estas pantallas logradas en la Microsoft Store de New York.
Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Noticias de Concafé Televisión y Concafé Radio. En los micrófonos, Antonio da Silva Campos, Hugo Londoño en la ciudad de Caracas y todo el team de Concafé, Luis Álvarez en Concafé Televisión. Les damos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo desde la Villa de Todos los Santos de Calamos. Saludos.